Bienvenidos, estamos en una nueva edición de Adrenalina, el programa de los deportes alternativos acá por Tigo Sport. Todas las semanas, en el momento que menos se lo imagine, acá estamos dando información muy relevante de todo lo que sucede en la escena por allá, afuera del fútbol. Esta semana vamos a hablar, también se me olvidaba, importantísimo, síganos en YouTube y en YouTube también tenemos todos los programas para que los puedan disfrutar cuando quieran. Esta semana vamos a hablar de dos deportes muy interesantes. Vamos a hablar de voleibol un poquito, pero también vamos a hablar de powerlifting. Powerlifting con uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que siempre nos visitan y siempre nos dan muy buena información y que también poseen récords mundiales impresionantes. Hoy estamos acá con Manolo Campos. Manolo Campos. Gracias, Luisito, por invitarme a conversar un poco del powerlifting y de lo que se viene, el campeonato del mundo próximamente en Lituania. Porque Manolo Campos va para Lituania a uno de los campeonatos de, ¿verdad?, más importantes, como es el campeonato mundial, ¿verdad? El campeonato mundial Open de powerlifting, donde están prácticamente todas las naciones a nivel mundial. En la categoría mía hay más de 20 países compitiendo. Eso está buenísimo. Vamos primero a hacer un repaso porque la gente de la Federación Costarricense de Voleibol nos envió un material muy interesante porque estuvo la semana pasada o recientemente estuvo en Costa Rica Javier Bosna, quien es un medallista olímpico que tuvo una participación muy destacada en lo que fue las Olimpiadas de Atenas 2004. Él es ahora entrenador y tiene un curso o da capacitaciones internacionales a todos los voleibolistas o a todas aquellas personas que están manejando esta carrera. Así que vamos a ir a ver una entrevista que le hizo la Federación Costarricense de Voleibol en conjunto con el Comité Olímpico y la Agencia de Solidaridad Olímpica. Así que vamos a ver esa entrevista que le hicieron a Javier Bosna y regresamos acá porque está Manolo Campos para hablar un poquito de powerlifting. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, estar aquí hoy en esta entrevista. Os voy a contar un poquito de mí y mi relación con el vóley playa, ¿no? Yo soy de un pueblo pequeñito en la parte norte de Cataluña, muy cerca de Francia, un pueblo que cuando yo empecé a jugar al voleibol apenas tenía 15.000 habitantes. Seguramente muchos de los que me estáis oyendo pues os podéis sentir identificados, ¿no?, con esta historia, ¿no? Un niño o un chaval, un chico de 14 años que empieza a jugar en el voleibol en el patio del colegio, poco a poco se va enamorando de este deporte hasta que al final, bueno, pues consigue jugar en un equipo, va evolucionando, consigue salir del pueblo para ir a jugar a los mejores equipos de España de voleibol. Durante 6 años estuve compitiendo en voleibol de sala, de gimnasio, y en ese transcurso por primera vez la Federación Española decide crear un circuito nacional de voleibol playa. Entonces yo lo que hice es compaginar el voleibol durante la época de invierno con el voleibol playa en la época de verano. Y entonces, si me había enamorado del voleibol, pues me enamoré mucho más del voleibol playa. Así que, bueno, pues lo compaginé durante unos años y, por fortuna, a finales del 1994, el Comité Olímpico Internacional decide incluir al voleibol playa como deporte olímpico. Entonces, empieza un programa en España para intentar clasificar a un equipo español para los Juegos Olímpicos y yo formo parte de ese programa. Así que nos vamos, cuatro jugadores, nos vamos a vivir a Tenerife, las Islas Canarias, y empezamos a preparar el programa, conseguimos clasificar para los Juegos Olímpicos y tenemos en nuestra primera participación en Atlanta. Nosotros conseguimos un quinto puesto, un diploma olímpico. Sigo mi carrera con otro compañero, otro ciclo olímpico, 4 años más, esta vez en Sydney. Volvemos a conseguir un diploma olímpico, incluso con posibilidades de habernos metido en semifinales. Vuelvo a seguir con mi carrera, en este caso con dos compañeros diferentes, 2001 y 2002 con un compañero, 2003 y 2004 con Pablo Herrera, que sigue jugando para España actualmente. Y con él conseguimos una medalla de plata en Atenas 2004, ¿no? El mayor logro de la historia para el voleibol español, ¿no?, en unos Juegos Olímpicos. 2 años más tarde me retiro y decido que me quiero dedicar al entrenamiento y a la formación, que es algo que siempre me había apasionado. Así que, bueno, tengo la oportunidad de hacer mi primer curso de voleibol playa con la Federación Española, un curso online. Sigo haciendo ese curso durante varios años más, después participo en otros cursos, esta vez presenciales, en federaciones territoriales, y al cabo de un tiempo
Bueno, pues tengo la suerte de que la Federación Internacional me acepta y me incluye como instructor FIP para poder dar cursos en alrededor del mundo, porque al final he estado en África, ahora estoy aquí en Centroamérica, pero también he estado en Europa, y eso me da la posibilidad de seguir disfrutando de lo que es la formación, el poder compartir mis experiencias y vamos, mis conocimientos con otras personas. Aquí he conocido a 32 personas maravillosas que han estado en el curso, aparte de otras personas que han estado cerca del curso pero que no han participado. Y bueno, qué decir, que para mí ha sido sobre todo la satisfacción de ver que lo que uno está ofreciendo, el otro lo está recibiendo con ganas y que se va a aprovechar, porque creo que no puede haber satisfacción más grande para un entrenador, para un formador, que esa energía que está poniendo, porque se aproveche y que al final acabe incluso repartiéndose en muchísimas más personas, que estoy seguro que aquí se va a hacer un gran trabajo, porque el compromiso que han mostrado todos los participantes y los proyectos que se comentaron al principio que se estaban poniendo en marcha, especialmente con los niños, eso creo que va a marcar un antes y un después en el vóley playa de Costa Rica. Buenísima esa información que nos hizo llegar la Federación Costarricense de Voleibol por medio de Milagro Torres, a quien agradecemos toda la información que semana a semana vamos a seguir recibiendo con respecto a este bonito deporte como lo es el voleibol acá en Adrenalina. Pero bueno, hoy estamos también con un invitado súper especial, como lo vimos ahora a la introducción, Manolo Campos, quien es de rankeado número uno del mundo. Manolo, eso está interesantísimo, ¿verdad? Bueno, estamos nominados número uno del mundo para el campeonato. Este año las cosas se han planteado un poco diferente. Sí, doy gracias a Dios por toda la preparación que he tenido. El año pasado no tuve tanta suerte como este año. El año pasado tuve un desgarro en la parte del aductor que no me dejó llegar con la máxima plenitud deportiva o rendimiento deportivo al campeonato. El año anterior había tenido COVID antes campeonato y bueno, sin embargo, este año tuve otro pequeño desgarro, pero en un periodo lejos de esta competencia, y estoy al 100% preparado para estas justas, logrando el performance más alto que he tenido en mi carrera deportiva. Manolo en ese momento está en su mejor momento de la carrera, podría decirse, ¿verdad, Manolo? Más bien, entre más edad, más bien va levantando más. Por ejemplo, estamos viendo, y aquí tenemos unos trofeos que nos hizo llegar Manolo. Por ejemplo, campeón de powerlifting del 2023, mejor levantador en Islas Caimán. Campeonato de América, también el 21 de octubre fue a México y también fue el mejor levantador de la NAPF. Sí. Manolo, contanos, ¿qué son estos trofeos que tenemos acá? Bueno, acá traje parte de los últimos resultados que hemos tenido en los últimos años, empezando con esta medalla, que es una de las más importantes para mí. Esta medalla la obtuve en Dubái, en tercera posición en el campeonato. Siempre soñé con tener una medalla en un campeonato del mundo y ese fue como el sueño de mi vida alcanzado, y fue logrado en la ciudad de Dubái. Posteriormente pasamos a Noruega y a Dinamarca, donde logramos medallas de plata, y este año hemos venido participando en dos eventos bastante importantes a nivel de América. El primero fue en Islas Caimán, donde logré ser uno de los mejores levantadores o logré ser el atleta más destacado equipado del campeonato. Posteriormente fuimos a México hace muy poquito, el 21 del mes pasado. Esa viene fresquita. Esa está lo más fresquito. Y también logré ser mejor levantador del evento. Ya ahí también empezamos a utilizar un protector bucal para la presión, donde me ayudó mucho el performance con la gente de Oral Art, que me ha estado ayudando. Ah, ok. Y gracias también a la fuerza que se puede implementar a la hora de la tensión, de la concentración del movimiento, me ayudó bastante para lograr un récord norteamericano que logramos en
México. No, Manolo está volando. De hecho, a mí me causa impresión porque, bueno, yo he entrenado y entrenaré en el gimnasio de Manolo, que es el especializado en Costa Rica de powerlifting, y ver a Manolo entrenando es impresionante. Manolo, hace poquito, 310 kilos creo que fue de press de banca. En press de banca logramos romper el récord norteamericano. Acá en Costa Rica llegamos a 325 kilos. Estas tomas que están viendo fueron de este lunes. Fue mi último entrenamiento pesado antes de la competencia, que vamos a Lituania. Llegamos a un peso de 465 kilos. Si eso lo lográsemos llegar a hacer en competencia, pasaría a ser el quinto hombre con la sentadilla más pesada en la historia y el número uno de más de 40 años. Sin embargo, el récord lo tengo yo con 425 kilos y medio. Ahí está también el Team MC, ¿verdad? Todo el equipo, entrenamiento de peso muerto. Llegamos ese día hasta 400 kilos en el entrenamiento. Hemos tenido el objetivo del peso muerto open de 405 kilos y medio. Lo hemos intentado dos veces. Lo intentamos en los World Games de los Juegos Mundiales y esperamos este año volverlo a intentar. Pero lo más importante es competir. Y le recuerdo al público televidente que nos está viendo el día de hoy y nos está dando el apoyo, y a ustedes, que nosotros competimos en tres movimientos. El primero, la sentadilla, que lo vieron ahora. Tenemos tres oportunidades para hacer el mayor peso posible. Después pasamos al press de banca. Creo que van a pasar unas imágenes de press de banca, donde llevamos la barra al pecho y subimos, ahí es donde logramos el récord norteamericano. Y posteriormente pasaría el peso muerto. Entonces, en campeonatos del mundo se premian las tres modalidades, la mejor sentadilla de los tres movimientos, el mejor press de banca de los tres movimientos y el mejor movimiento del peso muerto. Pero el mejor de cada uno suma un total y ese realmente es el campeón. Este año tenemos la oportunidad de pelear el podio y ser campeón en la categoría Open entre todas las categorías de edades. De hecho, es importantísimo eso que dice Manolo, de los tres movimientos, que es sentadilla, peso muerto y deadlift. Sentadilla, press de banca y deadlift. Ajá. También, en ese orden específicamente. En ese orden específicamente. Manolo, hay muchas preguntas de cuándo es correcto un movimiento y cuándo es incorrecto, ¿verdad? Porque dentro de lo que usted dice, se suman los tres movimientos y se da un total, pero pueden haber movimientos que sean inválidos. Entonces, eso puede generar que también hayan algunas descalificaciones. Coméntanos un poquito de cómo se evalúa el movimiento. Sí, el movimiento, definitivamente, el error más grande, digamos, cuando se ejecuta una sentadilla, es no tener la profundidad necesaria a la hora de la ejecución, donde la cadera tiene que romper el ángulo con la rodilla. En el press de banca, tiene que llegar al pecho y hacer una extensión completa de los codos. No se pueden levantar la cabeza, no se pueden levantar los glúteos de la banca. No se pueden despegar de la banca. No, los glúteos no se pueden despegar, los pies tienen que estar bien apoyados en el piso y esperar las órdenes de los jueces. Ya para el peso muerto, pues ahí tenemos en este momento 370 kilos. Con ese peso levanté la medalla en Dubái. En este instante hay 400 kilos en la barra. Ahí está saliendo de... De bloques. De un poquito más arriba. De un poquito más arriba. Es parte del entrenamiento. Trabajamos posiciones. Le recuerdo que nosotros nos especializamos en el movimiento. Entonces, también fraccionamos el movimiento. Entonces, hacemos trabajo de bloques, trabajo de movimiento completo, trabajo en déficit, que más bien nosotros nos paramos en algo y el rango de movimiento es todavía mayor. Igual en el press de banca, utilizamos bloques, utilizamos salidas y salimos de rangos de diferente para mejorar nuestra capacidad o mejorar una debilidad en nuestro movimiento. Manolo, ¿cuántos años ya en este mundo del powerlifting? Bueno, también usted es weightlifter.
y ha trabajado, bueno, desde joven era skater y Manolo es todo un atleta desde toda su vida. Manolo, contanos un poquito de tu trayectoria porque hay mucha gente que sí, tal vez está descubriendo. Mi primer deporte, como lo dijiste, es el skate. Tal vez si en ese momento hubiera sido deporte olímpico me hubiera quedado definitivamente. Y ya por ahí, ¿verdad? Ya está en Juegos Olímpicos. Uh-huh. Pero bueno, yo arranqué lo que es Juegos Nacionales en el año 98 en halterofilia y ahí lo realicé hasta el 2012, donde hice mi clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres. Posteriormente, ya de lleno, empecé con el powerlifting, abrí el MSG Training Center, que queda en Pozos de Santana, especializados en movimientos de fuerza, pero trabajamos de acuerdo a los objetivos de cada cliente o necesidades. Somos muy, nos concentramos mucho en la programación. Ahora también voy a aprovechar que estoy por acá, porque tenemos el programa de halterofilia de Juegos Nacionales. Si son menores de 18 años, es gratis. Tenemos el programa de boxeo. ¿Boxeo también? Boxeo también de Juegos Nacionales. Entonces también, si tienen de 12 años en adelante hasta los 18, gratis. Pueden acercarse al gimnasio. Es una manera de ayudar a la comunidad, de desarrollar el deporte. Los jóvenes que tal vez no tengan mucho acceso a pagar un gimnasio, lo que sea, pueden acercarse al MC y van a tener un lugar para poder desarrollarse como atletas. De hecho, el gimnasio MC que queda acá en Pozos de Santa Ana, para mí es el mejor gimnasio a nivel de powerlifting. Manolo, pero también hay muchos semilleros, hay muchos muchachos, muchas muchachas que también van para arriba y que están dando buenos números a nivel de powerlifting, ¿verdad? No solo, bueno, Manolo, que ya es un referente totalmente comprobado a nivel nacional, pero también vienen otros chicos y otras chicas que también están poniéndole en el powerlifting, ¿verdad? Sí, definitivamente ha sido un trabajo muy grande a través de eventos nacionales, de eventos internacionales, pero ya logramos que un atleta, Esteban Navarro, fuera campeón del mundo en la categoría de 83 kilos. En este momento tenemos varios atletas que tienen performance. Vamos a llevarlos a competir a Malta el próximo año, el Campeonato Mundial Junior y Subjunior. Y tenemos una excelente noticia, todavía más grande que usted no, tal vez no la sabe, es que para el 2025 el Campeonato del Mundo va a ser en Costa Rica. Junior y Subjunior. Y se esperan aproximadamente entre 800 a 1000 atletas. Okay. El campeonato de este año, Junior y Subjunior, se inscribieron 740 atletas. Fue una locura y para el 2025 va a ser acá en Costa Rica, donde yo estoy encargado totalmente de toda la organización, con toda la federación. Vamos a tener un campeonato de primera línea acá en Costa Rica. Así que desde ya estamos trabajando con nuestros jóvenes y tenemos varios atletas. Tenemos, por ejemplo, a Isabel Ugalde en la categoría de 63 kilos, subjunior, que ya está rankeada en una muy buena posición a nivel mundial. En Islas Caimán fue la mejor levantadora subjunior del evento. Ahora fue a México y quedó como mejor levantadora junior del evento. Tenemos a Sebastián Jiménez. Ese para mí es el que le vaya con honores a ceder el paso. Bueno, cuando usted ya más adelante. El sucesor. Es el sucesor, esa es la palabra. Sebastián Jiménez ahorita está con la posibilidad del próximo año de estar en el podium, igual que Isabel. Y tenemos otro atleta que está entrenando en Estados Unidos que se llama Jonas. También sacó un performance muy alto. Así que tenemos, aparte de Esteban Navarro, tres atletas más juniors, o sea, ya cuatro, con opciones de medallas en campeonatos del mundo, más todo el semillero que hemos venido trabajando y tenemos. Tenemos una gran selección de Costa Rica para los próximos campeonatos. Manolo, y esto ya como saliéndonos un poquito de lo que es tu preparación rumbo a este mundial en Lituania. El año pasado estuvo el powerlifting como deporte de exhibición en Juegos Nacionales. Es muy importante el Juegos Nacionales como una palanca para que el deporte vaya a todas las comunidades, que tengan no solo representación acá en el MC Gym Training Center en Santa Ana, donde se entrena y donde está la Federación Costarricense de Powerlifting, ¿verdad? ¿Cómo se sigue dando este deporte de exhibición en Juegos Nacionales para que ya sea un deporte principal
de los Juegos Nacionales, ¿verdad? Valga la redundancia. Sí, bueno, ya este año ya pasaron los Juegos, fueron en enero, a principio de año, ya para el 2024. Los Juegos van a ser para las vacaciones de junio o julio, ¿verdad? Como estaba, como las vacaciones de medio año, van a realizarse en Guanacaste y bueno, estamos en negociaciones ya con el ICODER para la realización de Juegos Nacionales, que sería nuestro segundo año como exhibición, y si todos pues, esperamos y si todo sale bien, ya para el tercer año ya estaría como deporte oficial, ¿verdad? Uh-huh. Ese sería el objetivo, ¿verdad? Más todo el crecimiento que estamos teniendo con la motivación de tener un campeonato del mundo acá en Costa Rica. Sí, porque eso podría ser un parteaguas, ¿verdad? De que no solamente a nivel de Juegos Nacionales los muchachos empiezan o las muchachas empiezan a familiarizarse con ese deporte, sino que a nivel internacional ya Costa Rica es un referente porque vienen campeonatos mundiales muy importantes a realizarse en Costa Rica. ¿Cuál es la labor de la ADLEPO, que es la Asociación de Levantamiento de Potencia de Costa Rica, para fomentar el deporte, para que se promueva más este deporte que tal vez a muchas personas, Manolo, y yo he escuchado porque yo lo practico y también mucha gente critica que es un deporte muy pesado, que se puede uno joder, que se puede lesionar? Hay que desmitificar eso, ¿verdad? También. Vea, vamos a hablar de salud. Lástima, aquí podríamos hablar 40 minutos más y vamos a enfocarnos estos minutos que nos quedan en el desarrollo o lo que es la salud. El deporte de pesas, independientemente, antes se decía que teníamos que hacer entrenamiento contra resistencia para el desarrollo de masa muscular. Es cierto, ¿verdad? No lo voy a desmentir. Pero ahora se están haciendo estudios y se está demostrando que el entrenamiento de fuerza, el desarrollo de la fuerza, ¿verdad?, va a hacer que usted sea una persona mucho más longeva, va a hacer que usted sea una persona con mucho más salud el día de mañana. Calidad de vida. Calidad de vida. Entre más fuertes seamos, vamos a ser personas mucho más saludables. Así que los invito, no importa la edad, pero si todavía ustedes tienen más de 40 años, es obligación y es la medicina preventiva el entrenamiento. Hacer y deporte. No es ir a hacer clases de aeróbicos, no es ir a hacer clases de zumba. No digo que sea malo, es entretenido. Pueden ir a hacer como distracción, pero no van a tener beneficio de lo que es un entrenamiento de desarrollo. Las personas dicen, no, es que tengo una lesión lumbar, tengo una lesión en mi columna. No, tiene que ir a fortalecerla y hacer entrenamiento de pesas. Y eso, a largo tiempo, va a estar con mucho más salud que le diera descanso, ¿verdad? Los médicos antes mandaban a descansar, a parar, pero no. Y nosotros, por lo menos en el MC Gym, somos especialistas en el desarrollo de la fuerza. Así que los espero a que realmente si quieren mejorar su calidad de vida y llegar a ser personas mayores que tengan calidad de vida, solamente con entrenamientos de fuerza lo van a lograr. Sí, porque el desarrollo de la fuerza, como cualquier persona lo puede entender en la lógica, obviamente te va a dar mayor fortaleza para que manejes tus situaciones del día a día. Cuando vos vas a tener que manejar algún peso en tu día a día, ya si vos entrenás pesas, vas a tener ese desarrollo muscular que te va a ayudar hasta también para quebraduras de huesos, todo ese tipo de cosas. El cuerpo está más tonificado. La densidad ósea que vas a ir adquiriendo, ¿verdad? Y es que es importante. Vean, después de los 40 es un antes y un después. Si usted no hace ejercicio, va a empezar a perder su densidad ósea, va a empezar a perder su masa muscular y también su capacidad de trabajo. Yo digo capacidad de trabajo, pero capacidad de trabajo es hasta levantar esta mesa. Exacto. ¿Verdad? No es que tenga que llegar a las funciones diarias. Las funciones diarias, ¿verdad? Y va a tener, conforme pasen los años, ir dependiendo de otras personas para realizar ciertas cosas. Entonces, si nosotros somos personas fuertes, con 60 años y podemos hacer un peso muerto, 800 libras, sentadillas, podemos ejecutar movimientos, vamos a llegar a 70, 80 años sin la necesidad de que nos ayuden a levantarnos de un sillón. Cosas tan básicas. Tan sencillo como eso, ¿verdad? No, buenísimo. Entonces, esa es mi recomendación del día hoy en la entrevista que me estás haciendo y la oportunidad de poder conversar. Pero sí podríamos conversar sobre el tema de salud y la fuerza toda la tarde. Y salen muchos temas, ¿verdad? No, Manolo, y invitadísimo para que sigas viniendo. Igual ya Manolo había venido en varias oportunidades
Y gracias a Dios acá tenemos siempre una bonita relación y nos está acompañando. Manolo, vas para Lituania, ojalá que a traerte alguna presea. ¿Qué viene ya después? ¿Vienen otros campeonatos a nivel nacional? ¿Cómo se está manejando la agenda para lo que queda el 23 y lo que viene para el 2024? 2023 queda campeonato nacional Open el 9 de diciembre. En MC. Está por definirse. Estamos queriendo hacerlo en el gimnasio municipal de Santana. Ah, eso sería bonito. Estamos en eso. Si no, pues va a ser en el MC y en Training Center. Ahí tendremos información, ¿verdad, Manolo? Y para el 2024, en el primer trimestre del año, serán todas las competencias y ahí se van a sacar los atletas que nos van a representar. Y también, que no lo había mencionado antes, el campeonato que se realizó en México de press de banca va a ser en Costa Rica en el mes de octubre del 2024. Ah, buenísimo. Entonces, sí estamos trabajando mucho por el deporte. Tenemos muchos jueces internacionales en este momento. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, no, es que ese juez no sabe nada. Y lo digo con criterio porque yo he estado ahí también. Y uno dice, no, es que de verdad los jueces que tienen en la del EPO son personas preparadas a nivel de la IPF, ¿verdad? Sí, de hecho el otro día un atleta cometió un error, le pusieron un movimiento malo y un público dice, es que no saben nada. Y de casualidad los tres jueces que estaban eran jueces categoría 2 a nivel internacional. Entonces, son detalles que... Muchas veces la gente, todo el mundo es juez, todo el mundo es coach, todo el mundo es entrenador, todo el mundo sabe todo. A veces los jueces saben cosas muy minuciosas que la generalidad de la masa no entiende. Entonces, tal vez algo muy visible para ellos, para nosotros no lo es. Entonces, por eso es tan importante que los jueces estén bien capacitados, ¿verdad? Y eso es importantísimo a la hora de que ustedes hagan las competencias y también formen más nuevos jueces. Sí. Y ya por último, pues, todo lo que es la parte de alimentación que también podríamos hablar mucho tiempo. Que es el más del 50%. Mucha gente me dice, Manolo, es que usted está demasiado grande y todo. Bueno, yo compito en la categoría de los súper pesados. De hecho, es la más pesada, ¿verdad? Y entre más pesado esté, de hecho, el año pasado a este subió 13 kilos. 13 kilos. Competí el año pasado con 139 kilos en el mundial y hoy por hoy estoy en 153 kilos, más o menos son como 14 kilos más. y bueno, eso es la mejoría que hemos tenido hasta el momento, pero obviamente tampoco es tan sano estar tan pesado. Pero bueno, vamos a terminar la carrera en los World Games del 2025 en China y ese es el objetivo. El objetivo final y ahí me retiro un poco. Final. Me retiro de la parte open tan competitiva. Y bajo de peso, bajo de categoría y pues hay que fomentar la salud y estar. No, igual esa es la labor también. Manolo, redes sociales para que la gente te siga y para que puedas hacer, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda o se quiere mandar al powerlifting. Si quieren consultas, también doy consultas sobre sus entrenamientos en el MSG Training Center. Hago valoraciones por medio de InBody y puedo conversar con ustedes y aconsejarlos. Qué es lo mejor para ustedes, qué tipo de entrenamiento, qué es lo mejor para que tengan una muy buena salud. MC.ManoloCampos en Instagram, estoy en Facebook como Manolo Campos, el gimnasio MC Gym Training Center y también en YouTube como Manolo Campos. Pueden ver los videos ahí en YouTube. Ahí también tiene toda la información de todo lo que hablamos hoy, pero ya hay en videos y resumido en todas las redes sociales de Manolo y también si tienen alguna duda, alguna información adicional, no olviden meterse en las redes sociales de Manolo Campos y también en las redes sociales de Tigo Sport porque estamos con el programa de Adrenalina y con toda la información deportiva de Costa Rica en nuestro YouTube de Tigo Sport Costa Rica, en nuestra página de Facebook Tigo Sport Costa Rica y en nuestro Instagram Tigo Sport Costa Rica. Así que Manolo Campos, mae, de verdad, muchas gracias por invitarme. Es que este va, ve el brazo, ve la diferencia de brazos. Este va es un toro, siempre ha sido inspiración para muchos atletas y me incluyo, ¿verdad? Porque siempre he entrenado donde Manolo y también ahí nos damos la vuelta por diferentes gimnasios a nivel nacional. Esto fue Adrenalina, el programa de los deportes alternativos. Sigan informándose acá en Tigo Sport, sigan informándose en la pantalla de Adrenalina. Nos vemos la próxima semana.